Bienvenidos de regreso al cuarto de consolas, donde en esta ocasión reseñamos Dragon Ball GT Final Bout de 1997 para el PlayStation. Peleas lanzado exclusivamente para el PlayStation. El juego sería el primero de la saga de Dragon Ball en contar con renderizados completamente en 3D en una consola. Y no habría ningún otro juego en consola de Dragon Ball hasta el 2002 con el lanzamiento de Dragon Ball Z Budokai. El juego contaría con un modo de batalla, torneo y entrenamiento. Cada uno sería en base a peleas con los personajes más sobresalientes de la saga de Dragon Ball. Dragon Ball GT Final Bout sería un título extremadamente divertido y amado por todos aquí en el cuarto de consolas, retomándonos esos excelentes recuerdos a esos días de 1997, cuando un tío llegó con este excelente título del cual nadie se lograba despegar. Esta excelente instalación nos permitía jugar con Goku, Vegeta, Piccolo, Trunks, Goku de niño, Pan, Gohan, Cell, Freezer, Kid Buu y Vegito. Estos con sus voces no oficiales de la traducción de Estados Unidos de Dragon Ball. Lamentablemente, por otro lado, nunca he logrado encontrar una traducción en español latino, algo que seguramente nunca podremos encontrar. Un excelente aspecto de este título son sus habilidades de cada uno de los personajes, permitiéndonos disfrutar de un Kamehameha, la Genkidama y todos los poderes de nuestros personajes favoritos. La música, por otro lado, es una hecha totalmente para este legendario título, con canciones que al volverlas a escuchar, los recuerdos vuelan por todos lados. Este gran título lamentablemente no fue el éxito que todos esperaban, todo por un control problemático y la excesiva cantidad de transformaciones que tendría Goku, quitándole el espacio a otros legendarios personajes. En lo personal, a mí nunca me molestó ninguno de estos aspectos, y acá hasta logré acomodarme perfectamente a su supuesto control problemático. Dragon Ball GT Final Bout es un título que si son fans de esta épica saga, simplemente no se pueden perder, ya que es una enorme evolución de su pasada instalación, Dragon Ball Z Ultimate Battle 22. Recuerden suscribirse para no perderse las nuevas reseñas 3 veces por semana. Mi nombre es Aaron Becerril y esto fue la reseña de Dragon Ball GT Final Bout para el PlayStation en el cuarto de consolas.